Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más de estrategias de inversión. En el día de hoy tenemos con nosotros a Jon Armentia, director corporativo y CFO de LAR España, y Hernán San Pedro, director de Relación con Inversores y de Comunicación Corporativa de esta misma Socimi, para presentarnos y darnos todos los detalles sobre los resultados financieros que la inmobiliaria ha presentado en el día de ayer a cierre del ejercicio 2022. Muy buenos días, Jon, muy buenos días, Hernán, y saludar también a María. Buenos días. Muy buenos días. Saludamos también a María Mira, analista fundamental de estrategias de inversión, que nos acompañará en esta presentación. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y si os parece bien, para situar un poco a los espectadores que nos están viendo, a pesar de que el 2022, como todos sabemos, ha sido un año complicado, parece que LAR España ha conseguido superarlo, bueno, pues con cierto éxito, ¿no? ¿Cuáles dirían que han sido los hitos más destacados de este 2022? Muy bien, pues nada, buenos días. Pues la verdad que 2022, que comenzamos pensando que podía ser un año de incertidumbre, lo que nos ha mostrado es que ha sido un año, en nuestro caso, pues, repleto de actividad y repleto de récords, ¿no? Tanto a nivel operativo como a nivel financiero. Como muestra de ello, bueno, comenzamos el año a nivel más financiero, amortizando el bono que teníamos en Irlanda, 122 millones de euros. Y con eso, bueno, reduciendo también el apalancamiento de la compañía. Unido un poco también, y en términos financieros, obtuvimos mantener el rating, ¿no?, por parte de Fitch, el triple B que tenemos tanto a nivel compañía como a nivel emisiones de bonos. Y en ambos casos, además, con un outlook mirando al futuro de estabilidad en cuanto al mantener esos ratings de grado de inversión. Hemos recuperado también un tema que queríamos recuperar, el Analyst Day. O sea, debido al COVID, sí que durante unos años pues no lo pudimos celebrar y hemos vuelto a recuperar este tipo de eventos que creíamos que eran importantes, ¿no? Un poco pues para tener esa cercanía de cara a poder comunicar estrategia de compañía, plan de negocio y poder detallar y explicar de una mejor manera pues a qué nos dedicamos y cómo llegamos a los resultados que ahora compartiremos. Fuimos galardonados, que esto también hoy pues para nosotros ha sido clave, Lago como el mejor centro comercial de toda España por parte de la asociación en el mes de junio, ¿no? Y mostrando hoy pues que ese desarrollo que implementamos y que abrimos también justo antes del COVID, pues que ha vivido unos años un poco complicados y que a pesar de ello mantiene ocupaciones muy altas, de casi el 100%, bueno, pues ha sido reconocido por el mercado y por nuestro sector, ¿no? Por la calidad y esa diferencia en cuanto a la tipología de activo que tenemos versus lo que se había visto previamente. También llevamos a cabo esa distribución de dividendos, los 30 millones de euros, que supone un 7% de rentabilidad, que repartimos en mayo. A eso también se une que a nivel operativo, bueno, hemos sido bueno, un año también de récords, ¿no? Hemos visto cómo ha sido el primer año, 2022, que hemos superado los 1.000 millones de ventas declaradas en el portfolio. O sea que al final esto es un hito bastante importante y más teniendo en cuenta los miedos que había con respecto a qué iba a pasar con el consumo, ¿no? Y al final lo que hemos visto es que no, este 2022 hemos sido capaces de llegar a esa cifra y que es más importante aún cuando la comparamos con lo que veníamos haciendo tanto en 2021 como en 2019, ¿no? En periodo pre-COVID. O sea, si comparamos, vemos que hemos sido capaces de vender, o nuestros inquilinos han vendido, un 14% más de lo que vendían en 2021 y un 10% más de lo que vendían en 2019. Luego, oye, la verdad que bastante satisfechos por ese hito, que creo que es importante. Lago, hablábamos antes también, pues ha sido diciembre el mes en récord en cuanto a visitas y hemos superado por primera vez el 1 millón de visitas en un mes, que yo creo que es muy importante. Y a nivel de actividad comercial, que era un tema que era importante para nosotros también, el recuperar esa actividad comercial en cuanto a pues, alquileres, realquileres, reubicaciones, y este año hemos vuelto a recuperar esa actividad comercial que teníamos en 2019, que es importante. ¿Y con todo esto a qué nos ha llevado? Bueno, pues estos son dos pinceladas, pero sí que es importante como para mostrar, ¿no? A un valor de compañía a día de hoy de 11,16 euros por acción, un incremento de un 4%, y que es un NTA récord en nuestro caso, y a plantear, veremos lo que pasa en la Junta General de Accionistas, pero bueno, entiendo
que habrá un buen recibimiento a ello, a distribuir un dividendo de 50 millones de euros, 60 céntimos por acción, y que supone un incremento del 70% y una rentabilidad por dividendo de un 14%, 14,2%. Así que, bueno, la verdad que en un año que se plasmaba a principios de año, que, bueno, que con cierta incertidumbre, estamos súper satisfechos con los resultados obtenidos a todos los niveles, ¿no? Operativo, financiero y a nivel también distribución hacia los accionistas. Y bueno, después de esta introducción y estos buenos resultados, ¿qué estrategia sigue Lar España para conseguir estas cifras y estos hitos? Pues la verdad es que acabas de nombrar, María, lo que yo creo que es la palabra clave, que es estrategia. Venimos de unos años, pues primero con la pandemia y ahora con una situación macro de mucha incertidumbre, volatilidad, etcétera, donde quizá es más importante que nunca que las compañías seamos capaces de establecer estrategias que sean adecuadas a cada momento. ¿Por qué esos buenos resultados y por qué ese crecimiento en cifras de Lar España? Pues claramente por una estrategia que ya se implementó en el año 2014, cuando salimos al mercado como Socimi, como primera Socimi del mercado continuo, y que era una estrategia un tanto novedosa para lo que hasta entonces se estaba haciendo en el mundo inmobiliario. En el mundo inmobiliario, hasta entonces, el gran mantra, si me permitís la expresión, era la localización de los activos. Es decir, si tú tenías activos en Londres, o tenías activos en París, o tenías activos en Madrid y Barcelona, pues esos eran activos que ya se consideran a priori como buenos. Pero nosotros cambiamos el paso en ese sentido. Nosotros establecimos un mantra o una filosofía diferente. Nosotros creemos mucho, no tanto en la localización, en el location famoso como mantra del inmobiliario, sino en el concepto de activo prime. ¿A qué le llamamos activo prime? Pues activo prime le llamamos a que sea absolutamente dominante en su área de influencia, que tenga un tamaño adecuado para poder acoger las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de los clientes en términos de experiencia, etcétera, etcétera, que es más o menos 40.000 metros cuadrados, que tenga un área de población alrededor directa de alrededor de 400.000 habitantes y que en función de todo ello sea capaz de recibir aproximadamente 4 millones de visitas. Entonces, basado en esa tipología de activos, lo que hemos aplicado es una gestión pues muy innovadora, muy profesional del mundo retail, donde los temas tecnológicos, uno, los temas de experiencia a cliente, dos, y los temas de atención y cuidado máximo a cada uno de los retailers, pues son las tres puntas del triángulo que hacen que los resultados de Lar España hayan sido tan resilientes, pese a que, como decía antes, venimos primero de una pandemia donde nos cerraron literalmente los centros comerciales y segundo, una situación macro ahora mismo incierta y pese a todo ello, y esa es la estrategia que usamos, pues para intentar cada año, pues tener mejores resultados, lo que supone, pues mejor retorno para accionista, mejor dividendo, más solidez financiera, más solidez de balance, menor deuda. ¿Cuál es y cómo evoluciona la cartera de activos que tiene actualmente Lar España? Bueno, a día de hoy, bueno, mantenemos el mismo portfolio que teníamos en diciembre del año pasado. Tenemos un portfolio de 14 activos, 9 centros comerciales, 5 parques de medianas, en total unos 1.500 millones de valoración y una cartera que también en este caso, pues un poco, ¿no? O sea, lo que leíamos un poco en titulares es que los activos se iban a depreciar a lo largo de este 2022. Que íbamos a ver caídas en los valores, en el gross value de los portfolios. Y lo que hemos visto este año, viendo un poco cómo se han valorado, es que ha incrementado valor en nuestro caso. Hemos visto una evolución positiva, incrementando en 3,5% el gross value de la compañía y también desde junio un 0,2%. O
Sí que es cierto que esta subida de tipos de interés, lógicamente, ha llevado de la mano a la hora de valorar los portfolios cierta expansión de yield, cierta subida de las rentabilidades, pero en nuestro caso, y gracias un poco unido al performance, ¿no?, del portfolio durante 2022 y al haber incrementado los ingresos netos y el cash flow que generamos en cada uno de nuestros activos, no solo hemos conseguido compensar ese efecto negativo de yields y tasas de IRR, sino que hemos superado y gracias a eso hemos podido revalorizar nuestro portfolio. La verdad que evolución positiva en un 2022 que pensábamos que iba a ser diferente, pero que afortunadamente pues nos ha llevado a acabar en esta positiva situación para la compañía. Sí, yo os quería preguntar un poco por el lado de la tecnología, que es un aspecto clave, yo creo, también para LAR España. En ese sentido, ¿qué servicios ofrece LAR y cuál es su distintivo? Pues efectivamente, como muy bien dices, María, a día de hoy cualquier negocio, en cualquier sector, en cualquier actividad, yo creo que tiene o debe tener a la tecnología pues como uno de sus principales drivers de gestión. Pero claro, en nuestro caso, en el negocio de retail, pues se da una circunstancia que no se da en todos los negocios, y es que nosotros no tenemos un solo cliente al que atender. Nosotros tenemos dos clientes diferentes. Uno son pues todos los inquilinos, todos los retailers que están ubicados en nuestros centros comerciales, pues desde Zara hasta Decathlon o un restaurante de hamburguesas. Y luego tenemos los clientes finales. Claro, los operadores que están en nuestros centros, los comerciantes, pues son cada uno, si me permitís la expresión, de su padre y de su madre, tienen necesidades muy diferentes. Y los clientes finales, pues también son muy diferentes. Pues tienes desde el soltero que va y hace una pequeña compra hasta el matrimonio que va y hace un poco el fin de semana con sus hijos, el soltero o la soltera, los chicos jóvenes que van en pandilla, las personas un poco de mayor edad. Es decir, la tipología de cliente final es enorme y además de enorme, luego se diversifica geográficamente de tal forma que tampoco es lo mismo la pandilla o el grupo de amigos que van a un centro comercial el fin de semana en Sevilla que en Bilbao, por poner dos extremos dentro de la geografía española. Claro, el entendimiento de ese cliente comerciante y el entendimiento de ese cliente final, pues son absolutamente, absolutamente necesarios. Entonces, pues como podéis ver en la diapositiva, pues de cara al cliente final, pues fijaros después de la pandemia la importancia que ha tomado el tener un entorno seguro. Y, por supuesto, el tener la mejor oferta comercial, un buen mix entre ocio y restauración, temas de fidelidad, de clubes de fidelidad. Y por la parte del retailer, pues claro, estamos en un mundo en el que el comercio electrónico pues ha cogido una fuerza importante y se ha convertido en otro competidor más en el mundo del retail con el que hay que saber operar. A día de hoy, si tú quieres ser un operador de centros comerciales de medio y largo plazo, la combinación entre comercio físico y comercio online pues debe ser algo que tengas permanentemente presente. Entonces, con toda esa idea, pues estamos convencidos de que efectivamente la omniconalidad ya es una realidad. Haciendo buena esa frase que algún gurú de la tecnología dijo hace tiempo y tenía mucha razón, dice: oiga usted, ¿qué es innovación? Es muy fácil. Innovación es todo lo que va a ocurrir ayer. Es decir, la tecnología va a una velocidad exponencial y tú tienes que estar al lado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues implementar herramientas concretas. Pues desde Click and Shop, que es una opción de compra e-commerce asociada a todos nuestros comercios físicos, hasta un modelo de compra por WhatsApp que también puedes usar. Hemos empezado a ubicar en nuestros centros comerciales a operadores de e-commerce. Tenemos a AliExpress, por ejemplo, con una tienda física
en Lago, o proyectos como LAR, bueno, proyectos no, realidades como LAR Conecta, que facilita los canales de comunicación digital de los centros comerciales, pues con todo el tráfico se pueden hacer promociones, más ventas, etcétera, etcétera. Así es que, uno, como ideas resumen, el mundo del comercio es ya un mundo omnicanal, no puede vivir el e-commerce sin el comercio físico, y el comercio físico no puede vivir con e-commerce. Se ha visto durante la pandemia, con todos los espacios físicos cerrados, e-commerce solo ha sido capaz de alcanzar una cuota de mercado de media en el mundo de alrededor del 30 y poco por ciento. Y si vemos, por ejemplo, en España cómo se distribuyen las compras, pues vamos a ver cómo el 10% de las compras en España se hacen vía e-commerce, el 20% se hacen en centros comerciales y parques comerciales, y el 70% restante se sigue haciendo en el comercio físico de a pie de calle, que me da pie para desmontar esa idea que desde siempre existe, y es que los centros comerciales y los parques comerciales, poco menos que aniquilamos el comercio tradicional. Pues no, no es así. Un 10% de las ventas e-commerce, un 20% centros comerciales, un 70% locales de a pie de calle, comercio tradicional. Después de toda esta introducción que hemos visto, vamos a entrar ya en lo que serían las cifras financieras de la Socimi. ¿Cuál ha sido la evolución de las principales partidas de la España en este 2022? Bueno, pues un poco unido a todo lo que habíamos comentado previamente, lógicamente el output y el resultado ha sido bastante, bastante positivo. Hemos visto que, como a nivel activo las cosas han funcionado, llegando a ocupaciones de en torno al 97%, tasas de cobro de en torno al 97% también. Hemos conseguido, en términos de GRI, incrementar casi un 7%, un 6,9%. En términos de NOI, un 6,3%, bastante significativo, ¿no?, con respecto al año anterior. Un EBITDA que nos lleva a los 60 millones de euros, que es un 20% más lo que teníamos en 2021. Y un resultado de 73 millones de euros, que es casi triplicar lo que teníamos en 2021. La verdad que en todos los niveles, bueno, estos KPIs financieros es el resultado de lo que a nivel operativo hemos podido avanzar, ¿no?, a lo largo de 2022. Y en todas ellas, como veis, evoluciones significativamente positivas. Eso es lo que teníamos en 2021. Sí, yo te quería comentar, LAR España ha querido dedicar un apartado específico de la presentación de resultados a indicadores económicos siguiendo lo establecido por EPRA, ¿no? ¿Qué podéis contarnos un poco de estos indicadores? Sí, habitualmente lo que hacemos es publicar información EPRA. Somos parte de EPRA, que es una asociación internacional que aglutina a todas las compañías de real estate cotizadas, y la verdad que es un marco y un benchmark interesante para homogeneizar cómo las diferentes compañías hacemos pública la información, de manera que se puedan comparar. Estas son las magnitudes que hemos presentado el 31 de diciembre, que en todos los casos la evolución es positiva también. Valor de compañía, 914 millones de euros, que por acción nos sitúa en 11,16. Incremento de casi un 5% versus junio. Me gustaría resaltar el EPRA Earnings, ¿no? Los 40,3 millones y que nos lleva por acción a 0,48 euros, que es un 70% de incremento. Esta magnitud lo que miden es el cash flow que hemos sido capaces de generar durante este 2022, y lo que muestra eso, ese incremento del 70%, que este 2022 la verdad que ha tenido un comportamiento muy positivo. En términos de yields, estaríamos con EPRA yields del 5,6 o top-up del 5,9%, bastante, bastante moderadas, con una ocupación, perdón, con una tasa de desocupación, el EPRA vacancy rate de 3,5%, y con un EPRA cost ratio de 14,2%, ¿no?, que al final es el peso que tienen nuestros gastos versus los ingresos que generamos, y que es una magnitud, la verdad, bastante baja si la comparamos con lo que teníamos el año pasado, y también la evolución que hemos tenido a lo largo del 2022, ya que está por debajo de lo que teníamos en septiembre. Así que, bueno, la verdad que también muy contentos con la evolución de estas magnitudes.
Es muy interesante lo que cuenta John, y sobre todo con esa figura del NTA, del valor tangible de los activos, que es, digamos, la referencia un poco en el mundo cotizado inmobiliario europeo. Es el parámetro un poco con el que se mide cuánto vale la compañía por acción. Entonces, antes hablábamos al inicio de la sesión de lo importante que es para las compañías tener una estrategia que les permitan entender bien el negocio, o al revés, lo importante que es para las compañías entender bien el negocio y, en función de un buen entendimiento del negocio, implementar buenas estrategias. Claro, si vemos la comparativa del valor por acción del AR España y lo comparamos con los principales peers, los principales competidores europeos, como veis ahí en esta slide, pues la verdad es que no podemos estar más satisfechos que de los resultados. Es decir, desde el año 2019, pese a la pandemia, en el año 2020, pese a que la mitad del año fue pandemia y en la mitad siguiente, pues todavía dio muchos coletazos, y en el 21, donde ya empezó a dar la cara, pues todo el problema macro, inflación, tipos de interés, etcétera, etcétera, y en el propio año 2022, pues podéis ver cómo hemos batido al mercado europeo de una forma muy clara. Es decir, el valor de nuestros activos, el valor de nuestra compañía por acción, está en el primer lugar de todas las compañías europeas que se dedican a lo mismo. Pues eso demuestra que somos mejores, que somos peores. No, yo creo que demuestra que hemos entendido bien el mundo en el que nos movemos, el negocio de retail al que nos dedicamos, y que la estrategia que hemos conseguido implementar pues se adapta pues muy fielmente a ese entendimiento que a día de hoy hay que tener sobre el negocio. En lo que respecta a la recompra de bonos que se completó a comienzos de este 2023, ¿cuáles diríais que han sido los aspectos más destacados de la operación? Bueno, la verdad que ha sido una operación bastante extraordinaria y especial, ¿no?, para la compañía. Y ha sido fruto, al final esta operación es fruto de lo que hicimos en 2021. Al final, en 2021 conseguimos emitir unos bonos verdes en unas condiciones excepcionales, tanto en vencimiento como en coste, ¿no? Alrededor del 1,8%, que aunque en 2021, debido a esas condiciones, cotizaban con prima, lo que vimos a lo largo de 2022, derivado de las subidas de tipo de interés, es que empezaron a cotizar con descuento. Durante el segundo semestre se fue acelerando ese descuento, y fue cuando comenzamos un poco a monitorizar, ¿no? Decir, oye, ¿podría ser interesante para la compañía utilizar el cash que teníamos, más de 200 millones de euros, para recomprar nuestros bonos y cancelarlos viendo el descuento? Bueno, pues finalmente lo decidimos a finales de año, trabajamos en ello, lo preparamos, y en enero ya fue cuando lanzamos la ejecución de esta recompra de bonos. ¿Resultado final de la recompra? Bueno, que fuimos capaces de adquirir 110 millones de nominal, para lo cual lo que hicimos fue invertir 90 millones de caja, ¿no? O sea, adquiriendo nuestros bonos con un descuento de en torno al 20%. ¿Qué impactos tiene esto para la compañía? Bueno, el primer impacto y el más sencillo de entender, pues que la diferencia entre el valor nominal y lo que nos gastamos, los 20 millones de euros, es un impacto directo en el P&L, en la cuenta de resultados de la compañía ya este 2023, ¿no? Empezamos ya el año con estos más 20 millones en el P&L de la compañía. Segundo, que también es importante, el reducir el apalancamiento a la compañía. En términos de apalancamiento neto, hemos pasado de un 39% a un 37%. Y esta magnitud, sabemos que a día de hoy es bastante importante y bastante revisada y mirada por parte de los stakeholders. Y el tercer impacto también significativo es la rentabilidad que hemos sacado al cash que teníamos. Teníamos la posición de 200 millones y hemos utilizado 90 para obtener una rentabilidad de en torno al 7,5%. Así que, bueno, la verdad es que súper satisfechos también con el resultado de esta operación, ya que ha cumplido con los objetivos que nos marcamos en el momento del lanzamiento de la misma. Perdonadme que haga un comentario complementario a lo que dice John. Y vuelvo otra vez al tema estrategia. Es decir, la estrategia lo es todo en este mundo. Es decir,
con una buena estrategia vas a muchos sitios, con una mala estrategia tendrás problemas. Hace 18 años, y María lo sabe bien como analista, 18 meses, perdón, el mercado nos decía, tenéis que reducir vuestra deuda, no a la de España, en general, al mundo inmobiliario, nos decían los stakeholders, los inversores, los analistas, tenéis que reducir la deuda. No, nosotros no la teníamos alta, pero aún así pues la conseguimos reducir hasta el 37,1% que ha comentado yo. Nos decía también el mercado, dice, oye, que los tipos de interés van a subir. John, que tengo aquí a mi derecha, pues fue capaz no solo de reducir esa deuda refinanciando la que teníamos con dos bonos verdes, sino ponerla toda a tipo fijo de un 1,8. Claro, hablar entonces de un 1,8 nos parecía un tipo de interés fijo para nuestro banco fantástico. Pero claro, si eso lo analizamos hoy, es decir, hoy en España estamos en niveles de 3, vamos a estar enseguida en niveles de 3,5, en Estados Unidos enseguida vamos a estar en niveles del 5, es decir, que claro, ver a día de hoy cómo hemos escuchado al mercado en esas dos condiciones, pues fue perfecto. Pero es que además escuchamos más al mercado. El mercado de repente nos dijo, oye, vuestros bonos están cotizando con descuento. Claro, teníamos caja. Pues la opción lógica era recomprar bonos. Y recomprando bonos, no solamente hemos vuelto a reducir la deuda, sino que además le hemos metido un impulso en términos de repercusión positiva en la cuenta de resultados para este ejercicio 2023 de casi 20 millones. Entonces, vuelvo a insistir, la estrategia lo es todo. Antes hablábamos de estrategia con retailers, con clientes finales, pero la estrategia también está en el balance, en el mundo corporativo, en el mundo financiero, en cómo manejas las cuentas de tu compañía. Y la verdad es que yo creo que la compañía ahí pues ha hecho muy bien los deberes y puede hoy pues presentar esa diapositiva que estáis viendo ahí. Sí, bueno, comentáis efectivamente haber reducido apalancamiento con la recompra, el loan to value también ahora del 37,1, tenéis la deuda a tipo fijo, comentabas al 1,8, pero ¿nos podéis decir cuál es el nivel concreto de deuda actualmente? Sí, pues ahora tras la recompra que hemos llevado a cabo, tendríamos deuda bruta en torno a los 660 millones. Si le ajustamos el cash que tenemos, que son como 115 millones, estaríamos en 547 millones de deuda neta, con ese apalancamiento del 37,1%. Y toda la deuda, yo creo que es importante también resaltar, el 100% de la misma es no garantizada. O sea, que eso nos da muchísima flexibilidad, ¿no?, a la hora de poder hacer potencialmente cualquier desinversión. El 100% a tipo fijo, el 1,8%, que la verdad que nos da mucha paz, y más en estos momentos que estamos viviendo con los mercados y las subidas de tipos de interés de 2022. Y también el 100% es verde o sostenible. Esto al final, o sea, puedes hablar mucho de tu compromiso con ESG, todo lo que avanzas, pero al final son este tipo de hechos los que marcan realmente que estás avanzando. En términos de vencimiento, que yo creo que también es importante por ver la tranquilidad en la que estamos en cuanto a potenciales repagos de deuda, no tenemos vencimiento hasta 2026. Luego estamos en una situación bastante confortable en todos los sentidos. En cuanto a tamaño, en cuanto a LTV, coste, vencimiento y además con los tics adicionales que tiene toda la deuda que tiene la compañía, bueno, que nos hace un poco mantener ese rating que hablábamos antes, ¿no?, del triple B, que bueno, nos posiciona en una situación bastante, bastante confortable. En la correspondiente publicación de resultados que habéis presentado al mercado, hablabais también de uno de los dividendos más altos de la historia de LAR España. ¿Qué política de dividendos establece la compañía y qué rentabilidad ofrece a sus accionistas? Bueno, pues la política que tenemos, la política que está aprobada por el Consejo de la compañía, es repartir el 100% del EPRA Earnings, que es la cifra que veíamos antes, ¿no?, el cash flow que genera la compañía durante el año, más el 50% de las plusvalías que obtengamos en relación con las desinversiones. Este año 2022 no ha habido desinversiones, luego nuestro dividendo
se basa únicamente en el cash flow que hemos generado durante este año. Comentábamos antes que el programa será 40 millones de euros más o menos. A ese importe lo que le hemos hecho es añadir un componente que tiene nuestra cuenta de resultados, o nuestro earnings, que tiene un efecto en el P&L, pero que no lleva consigo un efecto en cash flow, que es la linealización de las bonificaciones que dimos. Si lo añadimos a esos 40 millones, nos lleva a un dividendo total, que es el que plantearemos en la Junta del próximo 31 de marzo, de 50 millones de euros. 50 millones de euros, que por acción es 0,60 euros, y que nos lleva a una rentabilidad del 14,2% versus la capitalización de la compañía. O sea, súper súper alta. Y bueno, entiendo, si no hay sorpresas, que sería top one en cuanto a rentabilidad por dividendo del mercado cotizado español. Pero esto es, como vemos la evolución de la slide anterior, vemos que es, o sea, estrategia lógica que hemos ido marcando desde la compañía desde los propios inicios, ¿no? Al final, es una compañía que se basa en la generación de cash flow de los activos operativos que tenemos, ¿sabes? En un dividendo ordinario recurrente, y que luego puntualmente y cuando tenemos ciertas desinversiones tiene un extraordinario adicional que, como hay rotación en nuestro portfolio, pues nos lleva a que, como veis, a medida que han ido pasando los años que hemos tenido alguna desinversión, pues nos ha ido a dividendos más altos de los que hemos tenido a nivel ordinario, y al final nos lleva a haber repartido más de 300 millones desde nuestros inicios, ¿no? O sea, bastante, bastante positiva, ¿no?, la política en cuanto a dividendos. Pero no solo además nos centramos en dividendos, ¿no?, cuando hablamos del retorno hacia nuestros accionistas. Esto es un poco la foto que hemos plasmado en los últimos 3 años, ¿no? En los últimos 3 años es cierto que a nivel de dividendos hemos repartido 163 millones de euros. Pero adicionalmente tenemos como otras vías para incrementar la rentabilidad y el retorno a nuestros accionistas, ¿no? Otro ejemplo adicional es la recompra de acciones. En los últimos 3 años, desde 2019, lo que hemos hecho es recomprar el 13,4% de las acciones de la compañía. Teniendo en cuenta los descuentos a los que cotizamos, creíamos que era una herramienta interesante para incrementar también ese retorno a accionistas, y fue por ello por lo que llevamos a cabo también esa recompra. Y luego, adicionalmente, lo que comentamos en la pregunta anterior, ¿no?, el tema de la recompra de bonos. Oye, vamos a mirar más alternativas adicionales de cara a incrementar esa rentabilidad. Bueno, pues el ir al mercado, recomprar nuestros bonos, generar este plusvalía de 20 euros e incrementar en torno a 25 euros acción el valor de la compañía y, a su vez, el retorno hacia nuestros accionistas. Sí, yo os comento, dentro de la estrategia que comentabais de la compañía, dentro de su filosofía, vaya, tenéis los criterios ESG. Yo sé que además ha recibido varios reconocimientos internacionales en este sentido. ¿Cuál es el plan que sigue la compañía en materia de sostenibilidad? Bueno, aquí la verdad que ya desde el principio, ¿no?, llevamos ya desde prácticamente cuando nacimos, ya a lo muy poco tiempo ya teníamos ya nuestra política de ESG, nuestro plan de ESG, y a pesar de que no somos una compañía, digamos, IBEX 35, sí que es cierto que estamos orgullosos de lo que hemos ido avanzando, ¿no? La verdad que al final en cada una de las 3 líneas, ¿no?, a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel de governance, creo, y bueno, y lo hemos plasmado un poco pues por lo que dicen los benchmarks y por los índices en los que estamos incluidos y por los premios que recibimos, pues sí que somos un referente en cuanto a ESG. O sea, aquí tenemos varios de los hitos, ¿no?, en los que hemos ido avanzando a lo largo de este año, pero al final, un poco por resumirlos, pues a nivel environment, el tener el 100% del portfolio certificado por BREEAM y con un rating excelente, muy bueno, prácticamente el 100% del portfolio, demuestra qué calidad sostenible tiene nuestro portfolio, ¿no?, que es la más alta. En términos de importante también, ¿no?, es un tema que la verdad que sí que nos preguntan mucho los inversores, huella de carbono, es lo que estamos haciendo, si estamos avanzando, si estamos reduciendo. Somos una compañía que desde 2015 hemos reducido un 95% nuestra huella de carbono, o sea que al final muestra un poco el reconocimiento, ¿no?, de que realmente estamos avanzando y se implementan medidas
que son importantes de cara, bueno, pues a ese compromiso que tiene la compañía, pues de reducir al máximo la misma, y que este año además lo hemos visto reconocido por el gobierno español, ¿no? Que nos ha otorgado el sello Reduzco y hemos sido la primera compañía de real estate cotizada que obtiene, ¿no?, ese reconocimiento, y bueno, pues estamos la verdad que bastante orgullosos. A nivel más social, bueno, pues trabajamos mucho también en nuestros activos, ¿no? Temas de calidad del aire, temas de accesibilidad. Estamos también muy comprometidos con todos los temas de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los SDGs, ¿no? Bueno, avanzando con un plan también específico para alinear la actividad, ¿no?, a aquellos ODS que son o que están más en el día a día de la compañía y los que podemos aportar más. El haber obtenido rating, ¿no?, ser parte y tener también en este caso una triple B por MSCI, ¿no?, en cuanto al desempeño en temas de ESG, el ser una de las 30 compañías que somos parte del IBEX Gender Equality Index, bueno, pues eso muestra un poco los avances, ¿no?, y cuál es el compromiso de la compañía también en todos los niveles, ¿no?, también en este caso a nivel de diversidad. Y bueno, y diferentes reconocimientos, por ejemplo, de EPRA que hemos recibido y que ya además llevamos recibiendo desde el inicio de la compañía, ¿no? Como muestra un poco también de, bueno, la transparencia, calidad, integridad, un poco de toda la información que se hace pública desde la compañía a nivel financiero, a nivel activos y a nivel de ESG. Así que la verdad, para nosotros, clave, ESG, parte de nuestra estrategia, todo lo que hacemos alineado con ESG y con, yo destacaría como tres highlights importantes de nuestra estrategia ESG. Primero, tener métricas, importante. Puedes hacer un montón de cosas, lo comentaba antes, y decir que tienes una política, una estrategia, pero si no eres capaz de medirlo, no tienes métricas para ver cómo evolucionas, es complicado saber si todo lo que estás plasmando, esas iniciativas, tienen su resultado. La segunda de ellas serían los resultados, que es un poco lo que vemos aquí, ¿no? Todos estos avances se plasman en que terceros son conscientes de los avances y de lo que estamos mejorando en términos de ESG y por eso nos dan estos reconocimientos. Y el tercero, que es algo muy internalizado e interiorizado también en la compañía, la mejora continua, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso de año a año ir mejorando en estos temas. ¿Qué nivel? ¿Cuánto vamos a avanzar? Bueno, eso puede ser más negociable, pero que cada año tenemos que estar mejor que el año anterior. Y eso desde el propio Consejo de Administración es algo que se empuja y se trabaja y que a día de hoy, los años que llevamos, hemos sido capaces de cumplirlo y esperamos también el seguir en esta línea. Después de haber visto un poco, pues bueno, todas las áreas y las métricas, y para ir cerrando la presentación, ¿qué valoración general hacéis de estos resultados obtenidos en 2022 y qué objetivos os proponéis conseguir para el 2023? Pues claramente lo podéis ver en las cifras. La valoración no puede ser sino muy positiva. Si hablamos del terreno operativo, pues nuestras rentas crecen. Si hablamos del terreno del balance, el beneficio neto crece y crece mucho. Si hablamos del valor de los activos crecen. Si hablamos de deuda, la deuda baja. Y si hablamos al final de cómo la compañía tiene un indudable compromiso con sus accionistas, pues no hay más que ver el dividendo que hemos propuesto. Antes lo decía yo, no hay que esperar a ver que terminen de presentar el resto de compañías cotizadas del mercado español, pero probablemente Lar España sea este año la compañía de todo el mercado cotizado español con una mayor rentabilidad por dividendo sobre capitalización. Claro, estos resultados sería la valoración que hacemos interna de la compañía, pero permitidme que haga una valoración del sector, basada en nuestros propios resultados. Yo creo que estos resultados nos sirven para reivindicar un sector, el sector de retail, de centros comerciales y de parques comerciales, que no es cualquier sector en España. Es un sector que genera 800.000 empleos, que es el 1% del Producto Interior Bruto, es el 11% del sector servicios, del PIB, del sector servicios. Es decir, es un sector
importantísimo dentro de la economía española, al que todo el mundo lleva dando por muerto desde hace 5 años. O sea, primero, que si el e-commerce, luego que si la desaceleración económica que se produjo hace 4, luego el Brexit, que también iba a ser una especie de mal endémico, luego vino la pandemia, luego vino pues el momento turbulento macro que estamos viendo ahora, y vemos un sector retail que sigue siendo resiliente, que sigue dando buenos resultados, y os daré un dato nada más, y no me equivoco con la cifra. La última cifra de visitantes en España a centros comerciales anual es aproximadamente de 1.400 millones de visitas. Insisto que no me he equivocado con la cifra, 1.400 millones de visitas. Claro, cuando un sector es capaz de generar ese flujo de visitas a sus centros comerciales, pues a partir de ahí lo que tienes que hacer es gestionar bien, que tu estrategia funcione, que tus gestores funcionen, que tus ideas funcionen, que entiendas a tu cliente, que entiendas a tu comerciante. Así que sirvan como valoración, pues primero a nivel interno, de satisfacción por las cifras que se presentan, de satisfacción sobre todo por lo que vamos a remunerar a los accionistas en términos de dinero, pero que sirva también un poco para reivindicar un sector que cada vez lo hace mejor, que cada vez está más fuerte y que ha demostrado resiliencia pese a todo lo que le ha caído encima en los últimos 3 o 4 años. Pues muchísimas gracias, John Armentia y Hernán San Pedro. Enhorabuena por estos resultados y nos quedamos con las claves que nos habéis dado hoy aquí. Muchísimas gracias también a María Mira, analista fundamental, por acompañarnos en esta presentación de resultados. Gracias a vosotras. Un placer estar siempre con estrategias de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias a John y a Hernán, y muchas gracias a Lara y a todos los usuarios que se conectan siempre con estrategias. Recordarles además a los que nos están viendo que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com.